¿Quiénes van a ser los herederos de la bandera? ¿Quiénes van a ser los herederos? ¿Quién se va a quedar cuando sea mayor? Para el barco, ¿verdad? Pero hasta los 18 la mano la deja. No. Porque ¿qué pasa si nos piden el barco? ¿Qué pasa? Multa. ¡Tengo una espada! Mira, la dejamos ahora descansar un poco la torcha. Y va a gastar. Yo estoy como las presentaciones. Cierto. Quiero ver si me cabe la bala de esta. Pues hoy inauguramos una tienda que se llama Os Tesouros da Pirata, aquí Berto Pirata y yo con los dos peques. Nosotros siempre decimos que es mucho más que una tienda, le tenemos mucho cariño a este espacio porque bueno, realmente todo lo que está aquí está hecho a mano, todo tiene un pedacito del alma de cada uno de los artesanos. Berto se ha encargado pues, de toda la infraestructura, por lo tanto también la infraestructura está hecha a mano. Y bueno, esperamos que a la gente le guste y que venga mucha gente a la inauguración y estos días. Bueno, la tienda, María dice, lo acaba de decir, no es solo una tienda. De hecho, no, tratamos de no utilizar la palabra negocio para hablar de los tesoros de la pirata. Porque lo que se trata va a ser, aparte de que tiene que generar, lógicamente, para los gastos, pues sí que va a ser un tema de dinamizar el barrio con charlas, con talleres, con concienciación, todo lo que se pueda aportar a la sociedad, porque ahora estamos aquí nosotros, pero luego nos olvidamos que aunque nosotros lo sufrimos, vienen los que están aquí, que llegarán algún día, llegarán algún día a tener que soportar lo que nosotros hemos tenido que soportar y esperemos que ellos lo lleven mucho mejor. Antes de que corte, Robert, quería... Sera, ¿puedes venir un momento? Ven un momento. Porque María dijo que se encargó... Ven, ven, que no van a salir del plano. Se encargó Berto de la infraestructura. No sale, Berto. Pero sin... Que te pongas de perfil. Pero lo que está claro es que sin Sera esto no hubiera sido posible. Cierto. Porque ha estado todos los días, toda la mañana. Empezamos con la disculpa de un café. Vamos, tomamos el café allí antes de trabajar. Y acabamos pues montando lo que hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo hemos que hemos podido. Hemos clavado unos cuantos clavos. En las manos también. En las manos también, tenemos los dedos marcados, pero tenemos el aloe vera que eso sí, no soluciona. No tenemos problemas. Tenemos un puesto de aloe vera que eso vale. Ya lo has probado, ¿no? No, aún no lo podemos. Y nada más, animaros a venir y a compartir sobre todo lo que se vive aquí dentro. Gracias. Gracias. El está guapísimo también, hace cada cosa. No, no, los pies, ¿no? Soy la reina. La reina. ¡Soy mi comida!